da non impunidade dos crimes do franquismo dende unha perspectiva de xénero. As primeiras intervencións estarán relacionadas co roubo de bebés e buscan poñerse luz no silenciamento dunha situación que afectou a moitas mulleres ao longo da dictadura, pero tamén nunha etapa da democracia. Aquí temos a representantes do principal colectivo estatal que está a tratar este tema. Tamén conectaremos por Zoom con Tenerife con unha voz afectada. Para falar de todo isto, temos en primeiro lugar a Soledad Luque, que é profesora da Universidade Carlos III de Madrid, investigadora colaboradora do Instituto de Estudos de Xénero desta universidade e é presidenta, sobre todo, da asociación Todos los niños robados son también mis niños. É especialista sobre o roubo de bebés e o seu movimento asociativo sobre a memoria histórica e dereitos humanos. Na actualidade, a súa asociación, que está dentro de CEACUA, promove no Congreso dos Deputados a primeira lei sobre bebés roubados no Estado español. E Soledad pretende afondar hoxe aquí sobre o roubo de bebés dende unha perspectiva memorialista, segundo me adiantou o pouquiño que puidemos falar, como un crime de xénero e aclarando e desmontando bastantes mitos, non? Como que as desaparicións forzadas desas crianzas tiñan únicamente un fin que era de negocio. Tamén falará e intentaremos analizar e che preguntaremos moito sobre a situación que está, na que está agora mesmo a proposición de lei que actualmente está a bater con bastantes atrancos internos no Goberno Central e das liñas vermellas que esa lei, esa nova legislación, non debería deixar pasar para que a situación non quede novamente na impunidade. Soledad, sen máis, moitas grazas por estar hoxe aquí con nós e cando queiras, moitas grazas. Muchísimas gracias. Quiero agradecer no solamente vuestra presencia, sino también la invitación que nos ha hecho la Diputación de Pontevedra, el Departamento de Memoria Histórica y a todas las personas que han hecho posible estas jornadas. Bueno, cuando hablamos del robo de bebés, realmente nos tendríamos que preguntar ¿de qué estamos hablando? Claro, ahora no nos va a dar mucho tiempo hablar de todo lo que quisiéramos hablar, como puede ser el origen, el desarrollo, la tipología de víctimas, los victimarios, ¿no? Las acciones de lucha. Precisamente por el tipo de jornadas que es, por el objetivo que tienen esas jornadas, lo que hemos decidido es hablar del robo de bebés desde tres miradas, que ahora vamos a analizar. Bueno, vamos a empezar por el final. Estos son los hechos, según diferentes investigaciones que hemos podido ir realizando desde 2010. Es verdad que hemos ido cambiando algunas ideas que teníamos a medida que hemos hecho diferentes investigaciones e hemos ido incorporando a la asociación diferentes especialistas y profesionales que nos han dado también su perspectiva. Si lo leemos rápidamente, fijaos todo lo que aparece aquí. El robo de niñas y niños se produjo por motivos eugenésicos, políticos, ideológicos, morales, religiosos, sociales o de clase, económicos y algo muy importante también por motivos de género. Tuvo lugar en cárceles, en clínicas, en maternidades, en centros de internamiento, en cualquier otro establecimiento donde las mujeres pariesen. No voy a leer todo porque ya lo estáis leyendo vosotras y vosotros, pero aquí la idea que queremos plasmar en este fragmento es la magnitud de lo que supuso el robo de bebés. Hablamos de bebés, pero en realidad lo estamos hablando es de menores, de niñas y niños, porque no únicamente se robaron bebés, ¿no?, durante toda la dictadura y parte de la democracia. Como os decía, no podemos hablar de todo, pero sí queremos hablar de tres, en cuanto a la memoria de los hechos, de tres aspectos que para nosotras es fundamental. Por un lado, comprobar o mostraros que el robo de niñas y niños se tiene que trabajar desde una perspectiva memorialista, entendiendo que es un crimen de género y que no fue un negocio, como se pretende hacer creer desde los medios de comunicación, incluso también desde algunas asociaciones de víctimas.
Cuando hablamos de... Y los tres están relacionados. Cuando hablamos del robo de niños, hay que también pensar o entender lo que fue la represión del franquismo. La represión del franquismo no fue solo una represión, sino que fue muy variada. Una represión política, ideológica, social, religiosa, de género. Perdona, Soledad, si quieres y te sientes más cómoda, puedes quitar a máscara o mejor. No, yo me siento cómoda. ¿A mí se me oye bien? Yo me siento muy cómoda. Además, yo soy un poco neurótica con esto, así que pues cada si no hay problema, prefiero mantenerla. Como os decía, la dictadura fue larga y la sombra del franquismo llegó hasta el último rincón del país. Nos sumió en el más profundo de los silencios y quedó naturalizada una violencia brutal ejercida en el día a día. De todas estas represiones, de todas ellas, la violencia contra las mujeres fue la más normalizada y, por tanto, la menos visible. Hoy podemos asegurar que el robo de menores fue un crimen más fruto de esa represión y violencia generalizada contra las mujeres. Una violencia que fue instaurada desde los inicios del régimen franquista y que se heredó durante décadas, dando lugar también a una normativa tanto oficial como oficiosa que se instaló en todos los ámbitos de la sociedad. No podemos hablar en detalle, claro, de esta normativa y legislación, pero todos las conocemos, ¿no? Todas estas medidas represivas que estaban dentro de la normativa legal y que se impuso en el franquismo contra las mujeres, a las que se les negaba ser titulares de derechos. Sin embargo, pues sí es preciso mencionar que desde las propias teorías de Vallejo-Nájera, que después, si quieres, María, podemos hablar un poquito más de eso, y a través de los estudios supuestamente científicos que hacía este personaje, se establecía no solo la inferioridad, sino también la malevolencia de las mujeres. De todas esas mujeres que se alejaban de cualquier forma y manera del modelo de mujer establecido por los postulados de ese incipiente régimen, ¿no? Una nueva España que dio lugar a una sociedad patriarcal y fascista donde las mujeres tan solo eran un instrumento de reproducción al servicio del Estado. Un Estado que podía decidir de forma activa o pasiva con quién se criaban sus hijos. Y de todo esto, obviamente, el nacionalcatolicismo, con la Iglesia Católica como entidad gestora, sabía mucho. Cuando estas ideas se instauran en el primer momento del franquismo, no se quedan ahí, sino que se van transmitiendo a lo largo de décadas, de generación en generación. Y a lo largo de toda la dictadura se han ido sucediendo de manera sistemática la vigilancia, la persecución, el castigo a las mujeres si no se adecuaban a la imagen y conducta de un régimen que el régimen franquista exigía. Y un claro ejemplo fue lo que os han contado esta mañana del patronato, tanto Jun como Enriqueta. Pero es importante insistir en que la consideración de mujer no modélica no solamente abarcaba cuestiones políticas, abarcaba todos los aspectos ideológicos, comportamientos sociales, en el hogar, la vestimenta, la sexualidad. Era suficiente un mínimo cuestionamiento o ligero alejamiento de las estrictas normas establecidas por el franquismo en todos los ámbitos para que las mujeres se vieran sometidas a entrar a esos centros de internamiento para su redención. Su ingreso, que no era muy diferente a un encarcelamiento, lo realizaba la policía. Todo esto ya os han contado seguro esta mañana Jun y Enriqueta, ¿no? Y lo hacían a través de denuncias, incluso de particulares, de civiles, de religiosos, en fin. En todo ese ambiente, todo esto que era, digamos, la cuestión general y un asunto absolutamente normalizado, pues en ese delirio patriarcal no es extraño que también se decidiera con qué mujeres se podía criar o con qué familias se podía criar o no un hijo, ¿no? O una hija. Las desapariciones de menores se producen de manera sistemática en las cárceles a las mujeres antifranquistas. Esto se inicia
justo después de la dictadura, bien por lucha activa de estas mujeres o bien también por tener una cercanía con varones que sí ejercían esa lucha. Pero esto en una primera etapa del franquismo. Las desapariciones que se producen después, después de los años 50, fundamentalmente ya en clínicas y en maternidades, probablemente ya no estaban, estas desapariciones ya no estaban protegidas ni legalizadas, por decirlo, o legisladas con esta normativa que sí existía en los años 40 y 41. Pero la maquinaria que tan perfectamente se puso en marcha en esta inmediata posguerra siguió actuando bajo la más absoluta impunidad en un régimen cuyas represiones llegaba hasta el último rincón. Y esto yo creo que es importante el poner el foco un poquito aquí. Esta represión quizás ya no era desde los propios militares, pero sí que había lo que nosotros llamábamos los tentáculos del poder. Cualquier figura de autoridad, ya fuera médico, ya fuera religiosa, el propio Sereno, que aquí lo tendríais igual que lo teníamos en toda España, eran estas figuras que podían precisamente seguir ejerciendo esta vigilancia y esta persecución, ¿no? Estas autoridades, como digo, actuaban como tentáculos de ese poder y que bien por derecho, porque había leyes, o de hecho, porque se convierte en una práctica social, permitían mantener este sometimiento bajo la más absoluta impunidad en un régimen, no olvidemos, corrupto, que una vez asentado ya no necesita leyes para poder reprimir porque hace de la opresión una práctica diaria en el vivir cotidiano. El robo de niñas y niños que comenzó contra las mujeres antifranquistas, no podemos decir republicanas únicamente, porque también están las mujeres anarquistas, las mujeres libertarias que también acabaron en la cárcel. Ese robo que se podía hacer a través de leyes y decretos pudo continuar a lo largo de décadas sin necesidad de ese soporte legal, porque estos tentáculos del poder pudieron haber posibilitado la continuidad de un crimen como el robo de niñas y niños con un silencio cómplice, consentimiento, incluso aquiescencia del Estado. Por tanto, las víctimas ya no eran mujeres antifranquistas encarceladas, pero seguían siendo mujeres que tenían en común una gran vulnerabilidad, ya fueran mujeres humildes, pobres, mujeres jóvenes, sin experiencia, mujeres significadas políticamente o no. La tipología de víctimas podía ser muy variada, pero no se conoce ni un solo caso del robo de menores durante la dictadura a familias pudientes o ultracatólicas o adeptas al régimen franquista. Es decir, siguió siendo una apropiación de menores por parte de los que tenían el poder contra los que no lo tenían. Esa es la clave. Puede haber muchas etapas o varias etapas, puede haber una gran tipología de víctimas, pero en común tenían exactamente esto, seguir siendo pertenecientes a un sector que podríamos denominar como el sector perdedor. Cuando hablamos también del robo de bebés, hay unas falsas ideas que en todas las conferencias intentamos aclarar, ¿no? Aquellos sectores que defienden, porque los hay, que únicamente el robo de las hijas e hijos de las mujeres republicanas en las cárceles es lo que puede vincularse a los crímenes del franquismo, son los que también sostienen que el móvil económico fue o bien el único o el principal en estos robos en cuanto a la práctica en clínicas y maternidades. Sin embargo, lo que nosotras mantenemos es que este delito no se produjo por cuestiones económicas, por lo menos no únicamente por cuestiones económicas, pero en ninguna de las fases, ni siquiera los robos que se produjeron en la democracia. Esto no significa que no hubiera cantidades, a veces considerables, de dinero circulando alrededor del crimen, pero no es posible desvincularlo con el resto de los otros móviles que se justificaban toda la tipología represiva existente. Ese rédito económico, que sí, que existía, también iba acompañado y justificado por la idea nacional católica que predicaba la caridad, la moral, las buenas costumbres,
pero tanto en la dictadura como en la transición. Los móviles políticos, ideológicos, morales, se mantuvieron siempre, siempre en el tiempo, como se puede inferir de los casos también de robos a mujeres jóvenes, activistas en el tardofranquismo, de los robos a las consideradas descarriadas o de las mujeres a las que les quitan los hijos por estar divorciadas. Y os recuerdo que el divorcio, si no recuerdo mal, fue en el 81, cuando se... Bueno, pues tenemos casos del 82, del 83, de mujeres divorciadas a las que les quitan los hijos por tener un segundo o tercer hijo con otra pareja. Por tanto, como conclusión a esta idea, el móvil económico, el negocio, no fue el único o principal móvil en el robo de niñas y niños. Los diversos móviles se fusionan en diferentes etapas y también se solapan entre las distintas formas de represión. Además, el móvil económico no siempre estaba presente. El caso de Inés Madrigal, que lo conocéis por ser el más famoso, fue una niña regalada. Es decir, ahí no hubo ningún tipo de transacción económica, ninguno. Sin embargo, los otros móviles sí, siempre están. Decir que la obtención de dinero, en ocasiones como un resultado más del crimen, hace que este delito no pueda considerarse un crimen del franquismo, es que como había dinero, es que no era un crimen del franquismo, solo era un negocio. No, por supuesto que no, porque decir eso es como determinar que el trabajo esclavo, que dio grandes ganancias a las empresas, o que el expolio de los bienes de los vencidos, por poner solamente dos ejemplos bastante significativos, no son crímenes políticos de la dictadura, porque como había negocio, como había dinero de por medio, claro, pues tan grave decir una cosa como otra. Y es que de manera generalizada, las transacciones financieras entre los grupos de victimarios de cualquier régimen totalitario tienen el objetivo de mantener, fortalecer y controlar las estructuras del poder, independientemente de la tipología de víctimas contra las que se ejerza la represión para obtener esos beneficios económicos. Cuando decimos, y aquí también, ¿no?, vamos aclarando un poquito las ideas, es justo lo que había comentado antes, ¿no? Estamos cayendo en un error importante si consideramos que solamente las mujeres, el robo de niños y niñas a las mujeres antifranquistas son los únicos que se pueden relacionar con el franquismo. Primero, porque se minimiza la represión del franquismo, considerándola únicamente política, se ignora la dimensión, ¿no?, la magnitud del crimen, y se menosprecia, desde luego, toda la represión ejercida contra la mujer, contra las mujeres. Bueno, voy a cortar un poquito. Esto es lo que hemos ido también viendo. Bueno, las consecuencias de esta desmemoria. ¿Por qué se quiere desvincular? O más que por qué, ¿qué consecuencias tiene? El por qué podemos después debatirlo, pero ¿qué consecuencias tiene que el separar el robo de niños y niñas de la memoria democrática o de la memoria histórica, ¿no? Bueno, cuando nosotros hablamos de este crimen, es difícil, y luego Maite hablará un poco más de esto, ¿no?, cómo se debe tipificar este crimen. Hay un debate jurídico muy intenso, muy intenso. Pero en nuestra opinión, y en opinión de los organismos de Naciones Unidas, el robo de bebés en España es susceptible de ser investigado como delito de desaparición forzada y posiblemente también como delito de lesa humanidad. Eso también es algo que se tiene que discutir, está en el debate jurídico. ¿Por qué pensamos esto? Bueno, pues porque se produce de manera generalizada contra un segmento específico de la población civil. Las víctimas fueron mujeres, recién nacidos, niños de corta edad vinculados directa o indirectamente al sector perdedor de la guerra civil, bien por su adscripción política o la de los padres, hermanos, esposos, o bien por pertenecer a sectores socioeconómicos que habían apoyado la Segunda República, o simplemente por motivos de género, como hemos visto, ¿no?, culturales, religiosos, al considerarse que las mujeres vulneraban los estrictos códigos de comportamiento dictados por el nacionalcatolicismo y el canon establecido por el régimen franquista. En España esta calificación en cuanto al robo de niñas y niños no existe.
a pesar de todo lo dispuesto en los convenios y en los tratados que componen el derecho internacional de derechos humanos y que han sido ratificados por el Estado español. El hecho de que no se considere un crimen internacional implica que los jueces y tribunales apliquen la prescripción correspondiente. Claro, nosotros tenemos en todo el Estado más de 2.000 diligencias de investigación que han sido incoadas desde 2011 hasta 2019, de las cuales solamente han sido judicializadas 526. No tenemos ni idea de en qué estado están estas supuestas diligencias que han sido judicializadas, pero por el informe de Amnistía Internacional que salió el año pasado, pensamos que se han ido archivando una tras otra. En concreto, en Galicia hemos podido averiguar que las diligencias de investigación abierta en estos años son de 36. ¿Cuántas han pasado a los juzgados? Imposible de averiguar. ¿Cuántas han sido archivadas? Pues según noticias de las compañeras de aquí, prácticamente todas o todas. Claro, nosotros tenemos toda esta situación, fijaos que cuando cuento esto, ¿no?, de la imprescriptibilidad, lo importante es que el Estado asuma su responsabilidad. Y hay una cuestión importante, y es que si todo esto ocurre, lo único que está pasando es que se está manteniendo la impunidad, se está manteniendo. ¿Qué es lo que necesitamos o qué es lo que hacemos en cuanto a la lucha contra la impunidad? Bueno, estamos tramitando una proposición de ley sobre bebés robados en el Estado español, que ya hablaremos de eso. Ha habido diferentes informes, como el de Amnistía Internacional. El Comité contra la Desaparición Forzada también hizo su informe en septiembre del 2021. Hubo una carta del Grupo de Trabajo y otros mandatos de Naciones Unidas, y todos coinciden en que los dos informes y la carta, en que estos delitos deberían considerarse delitos de desaparición forzada, que es imprescindible que la ley de bebés robados salga aprobada. Y también consideran que se tiene que dar una perspectiva de género a esta situación, a este crimen, para poder ser solucionado, ¿no? Bueno, voy a terminar con unas conclusiones mientras os dejo aquí una estrofa de una canción de Pedro Pastor y Los Locos Descalzos. No sé si la conocéis. Yo he sacado una estrofa que se refiere a estas mujeres no silenciosas, pero sí silenciadas. Las conclusiones de todo esto que hemos estado hablando se podrían resumir de la siguiente manera, ¿no? El Estado español no ha hecho el proceso necesario de dirigir la mirada hacia un pasado vergonzoso y perturbador, cuyas consecuencias seguimos padeciendo. Igual que el silencio nos fue marcado a fuego en el franquismo, transitamos por el olvido hasta llegar a la democracia. Y una vez que llegamos, seguimos olvidando. La ausencia de memoria es una estrategia absolutamente intencionada. Si no recordamos los crímenes cometidos, no hay víctimas. Si no hay víctimas, no hay victimarios. Y la responsabilidad de los hechos ocurridos, tanto individual como institucional, desaparece. Es importante observar cómo la situación histórica, política, ideológica, social del franquismo y su patriarcado estructural fue generador de una violencia sistémica y sistemática con una impunidad que la democracia no ha sido capaz de eliminar, algo difícil de comprender en un Estado de Derecho. Somos activistas por la recuperación de la memoria y trabajamos para que la causa de los bebés robados sea entendida como parte de la construcción de esa memoria, una memoria colectiva, democrática y feminista. El camino, ya lo sabemos, no está exento de dificultades. Nada nos han regalado, lo conseguido y lo que conseguiremos es fruto de la insistencia, la perseverancia, de la fuerza que nos da el saber que tenemos la razón, de las voces que hemos conseguido alzar al romper el silencio heredado y del recuerdo de las que ya no están, que son nuestras antepresentes, no nuestras antepasadas, como diría Mar Gallego, y fueron, eso sí, grandes generadoras de nuestra memoria. Por eso esta conferencia y todas las que dé en mi vida se la voy a dedicar a todas ellas, porque no todas murieron en una trinchera, pero sí todas perdieron la guerra. Gracias.
moitas grazas, Soledad, por cinguir de o tempo clavado. Moitas cousas da que nos falache seguro teñen espertado unos moitas dúbidas, moitas preguntas, pero ímolas deixar para despois cando acaben todas as relatoras de falar. Damos agora a palabra a Maite Parejo, que é a segunda voz que hoxe nos vai falar sobre bebés roubados. Ela é abogada especializada en dereito penal internacional e dereitos humanos, e no ámbito da xurisdicción universal foi membro do equipo legal que exercitou a acusación nos casos Tíbet e Siria, entre outras. Ademais, traballou con equipos xurídicos de numerosos casos presentados ante o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos. Ela foi secretaria entre os anos 2013 e 2016 e vicepresidenta durante o período de 2016 a 2019 da Asociación Pro Dereitos Humanos de España e, ademais, é membro do Consello Asesor do Mecanismo Nacional de Prevención da Tortura, adscrito ao Defensor do Pobo de 2017. Grazas, Maite, por afondar con nos as cuestións xurídicas sobre este tema do roubo de bebés. Creo que nos vas a facer, e se non, seguramente che preguntaremos despois, falar un pouco do que xa plantexaba Soledad, da importancia de tipificar estes delitos como que se reflexe o dereito internacional e os dereitos humanos entre nesa tipificación, e sendo un tema altamente complexo, tamén despois preguntaremos che seguramente como é posible que enmendas da lei que está agora van contra o propio espírito desa norma, ou polo menos así o parece, non? Damos xa a palabra. Bueno, muchas gracias. Yo quiero comenzar agradeciendo la invitación a los organizadores. Es realmente un placer poder estar aquí esta tarde y compartir estas sesiones. Cuando hablamos del robo de bebé, estamos hablando de una de las violaciones masivas y sistemáticas que se cometieron por el aparato del régimen dictatorial durante muchísimos años y que se enmarca, como ya ha dicho Soledad, en la política de persecución a los vencidos y de represión de la disidencia. Es un punto de partida esencial. No podemos olvidar que en julio del 36 comienza, todo el mundo habla de la guerra civil, pero comienza con un golpe de Estado. Y desde el principio, ya en los territorios que iban ganando, digamos, desde los inicios de la dictadura, comienza a desplegarse ese plan de represión. Un plan de represión en el que los perpetradores identifican quiénes son, contra quiénes. Miembros del Partido Republicano o anarquistas, miembros de la antigua administración. En general era cualquier persona que se opusiera al régimen y eso se mantuvo durante todo el tiempo. Y esa represión consistió, tuvo muchísimas conductas y muchísimos crímenes, torturas, trabajo esclavo, muertes, condenas sin garantías legales ninguna, ingresos en prisión con la misma falta de garantías, robo de bebés. Y además no podemos olvidar que todo ello ocurre en un contexto en el que en todo caso, y eso para todo el mundo, no existían, se habían eliminado los derechos sociales, políticos, económicos, que a día de hoy teóricamente hemos recuperado. Pues sí, hemos recuperado en gran parte, no teóricamente, ¿por qué no? En lo que concierne en concreto al robo de bebés, ha explicado Soledad las distintas tipologías que se dan. Efectivamente, parece que al inicio, en la inmediata posguerra, obedeció más a una represión contra los disidentes políticos y que era, principalmente se cometía en las prisiones, en las cárceles en los que los menores se le eran retirados a estas madres y se entregaban a familias adeptas al régimen. A partir de los 50, como ha explicado Soledad, se amplía ese espectro y son los perpetradores los que identifican, amplía lo que son las motivaciones políticas, por otras también económicas, sociales, afectando, como bien ha dicho Soledad, sobre todo a las mujeres más vulnerables. Identificaban madres solteras, eran prostitutas o cualquier otra situación parecida. Pero esto ocurre durante tanto tiempo, porque en todas las dictaduras se cometen crímenes, pero es que aquí tuvimos una dictadura muy larga. Entonces, la magnitud que tiene el robo de bebés en España es muy importante, y la extensión tanto en el tiempo como en la forma en la que cometían. En esa primera etapa, ha comentado Soledad, había normas de los años 40, 41, que efectivamente institucionalizaron el robo de los niños, niñas y de bebés. Dictaron una orden ministerial en marzo del 40, con la que regulaban que los niños podían permanecer en las cárceles los primeros 3 años de vida.
pero después los excarcelaban y eran entregados en adopción a otra familia. Y en el 41, ya cerrando ese andamiaje jurídico, podríamos decir, legalizan que en el registro civil se pueda inscribir a estos menores directamente con los apellidos de los adoptantes sin referencia a los padres biológicos. Si lo pensamos, está todo el círculo cerrado. Es muy difícil averiguar. El otro método, en un momento inicial, que más utilizaron fue la captura de niños en el extranjero, que durante el régimen nazi pues fue relativamente sencillo. Hubo, en primer lugar, se encargó de esta práctica la Delegación Extraordinaria de Repatriación de Menores, que a partir del 41 es sustituida por el Servicio Exterior de Falange. Y después, por ejemplo, a partir del 42, con el régimen de Vichy, cerraron los campos de refugiados y mandaron directamente a los niños y a las madres, que los ingresaban en cárceles, en estas instituciones, y aplicaban la ley, las adopciones, no se inscribía a los padres biológicos, etc. Posteriormente se amplía y, como ha dicho Soledad, comienza a cometerse el robo de niños y niñas en maternidades, en hospitales, en clínicas y en otro tipo de instituciones. La forma en la que lo hacían, a mí me parece tan dolorosa, el haber, tienes un hijo y recién lo tienes en el hospital, te dicen que se ha muerto. Y como además somos muy buenos, nos vamos a hacer cargo del entierro y del sepelio y de todo. Y en realidad ese menor se lo están dando a otra familia que solía ser de otra región o de otro lugar en España. Si robo en Sevilla, lo entrego en Barcelona. Si es en Almería, me lo voy a traer a Galicia y viceversa, o a Madrid. La forma de ejecución dificulta que a día de hoy se pueda investigar o se pueda averiguar si no adoptamos los medios necesarios que ahora iremos comentando. Y claro, bueno, pensamos en estos hechos, en esta barbaridad, y decimos, pues se estará investigando, algo habrá pasado. ¿Qué ocurre con estos crímenes? Pues no, nunca. Después de casi 50 años desde que murió Franco, lo que nos caracteriza ahora mismo es la impunidad en el robo de bebés y en el resto de crímenes que se cometieron durante la dictadura. Y yo creo que hay varias causas, es una situación complicada que no se puede simplificar en hay un origen solo o tal, pero yo creo que hay varios elementos que sí son destacables. En el origen yo creo que hay dos, quizás, que voy a destacar ahora. Por una parte, la ley de amnistía. Si lo pensamos, Franco muere en el 75. En el 76 se adopta la ley de reforma, de reforma política. En el 77 las primeras elecciones. Y en el mismo año 77, en octubre, se aprueba la ley de amnistía, incluso previamente antes que la Constitución española. Ley que en su momento todo el mundo celebró como un acto de reconciliación nacional necesario y que iba a permitir que los presos políticos salieran de la cárcel. Lo que ocurre en realidad es que conforme a la ley de amnistía o por la ley de amnistía liberaron 89 presos. Adolfo Suárez ya en julio del 76 había dictado otro indulto con otro decreto con el que sí excarcelaron a casi 300 personas, pero la del 77 no tuvo ese impacto, ya no había tanto. Yo creo que ahí hubo un error, no sé si de conocimiento, de cálculo, de interés, porque en realidad lo que se pretendía como una victoria resultó ser una victoria de los perpetradores, que de esa forma han logrado que hasta el día de hoy, debido a la ley de amnistía, no se investiguen no solo el robo de bebés, sino las torturas que se cometieron y tantísimos otros crímenes. Por otra parte, el segundo elemento que voy a destacar es, que yo creo que también afecta a la situación de impunidad que tenemos ahora, es la forma de la transición. No hubo una ruptura con el anterior régimen. Hay una continuidad en lo que era el entramado político, militar, social, que conlleva, claro, que las mismas personas que estaban en una institución con un nombre, después están en esa institución o en otra con otro nombre, pero que son los mismos. Si unimos la ley de amnistía y todas las mismas personas en los mismos poderes, las víctimas lo tenían muy difícil. Yo creo que no se les podía exigir que en ese momento intentaran obtener justicia, por ejemplo. ¿Dónde iban a acudir a lo mismo? Tiene que pasar tiempo. Y bueno, y en España luego se produjeron
los años 80 y en las décadas siguientes, nuevas reformas, avances democráticos, pero este asunto siempre ha quedado como en un cajón. No se ha abordado realmente. Ya en los años 90, lo que se ve en España es que se inician en la Audiencia Nacional las causas de Argentina y de Chile, conforme con base al principio de jurisdicción universal. Y ya la sociedad, los movimientos memorialistas comienzan a surgir y a unirse, claro, ellos sí y nosotros también, ¿no? Y presentan en el 2006 una denuncia en la Audiencia Nacional. La tramita el juez Garzón y me imagino que, como todos sabéis, aparte de que la causa fuera archivada, a él lo imputaron por un delito de prevaricación y el Supremo en 2012 lo absuelve, pero deja claro que no se puede investigar los crímenes cometidos durante el franquismo porque está en vigor la ley de amnistía. Pero las asociaciones seguían trabajando en paralelo. De hecho, yo creo que gracias a todo ese trabajo se logró que en 2007 se aprobara la Ley de Memoria Histórica, que tiene muchas deficiencias, pero bueno, supuso por lo menos un comienzo. Y la que actualmente están tramitando y la Ley de Bebés Robados, todo el esfuerzo lo han hecho siempre las víctimas y las asociaciones de víctimas. El Estado no ha asumido el rol que debería de liderar este tipo de reformas. Además, dado lo que ocurre en el aspecto jurídico, judicial, mejor dicho, las víctimas, como en España no encuentran ningún amparo, se marchan a Argentina, interponen una querella y hay denuncias también del robo de bebés. En Argentina han calificado estos hechos como un crimen de lesa humanidad, directamente. Pero aquí no. Aquí lo califican como delitos ordinarios de falsedad documental, de sustracción de menores, conforme a la normativa que había en el Código Penal del año 44. Y eso tiene consecuencias muy importantes. Y comienza quizás hay una época en la que el Estado no solo no impulsa medidas, sino que se opone. Por ejemplo, todas las comisiones rogatorias que llegaron de la jueza argentina no se tramitaron, no se impulsaron aquí. Incluso en el año 2016, la entonces Fiscal General del Estado dictó una especie de carta con recomendaciones a los fiscales en las que les conminaba a no colaborar porque está en vigor la ley de amnistía y porque no hay sistematicidad, porque son delitos ordinarios y, por tanto, si no hay si te deniegan ese carácter sistemático de los actos, no hay crimen de lesa humanidad y habría prescrito. En el ámbito concreto de bebés robados, en España, además, se presentó en la Fiscalía una denuncia en el año 2011 que comprendía muchos casos. ¿Qué hicieron? La admitieron a trámite formalmente, pero las desglosaron por territorios y las remitieron a las distintas fiscalías territoriales y de área, afirmando que es que no había indicios de conexidad, no había relación entre unos casos y otros y, por tanto, que se investigara en cada sitio. Como ha dicho Solo, aunque ha puesto las más recientes, todo ello, claro, se fue archivando directamente. Entonces, tenemos que las que se presentan en España no se tramitan porque no hay un carácter sistemático. La que se presenta en Argentina, que sí califican como crimen de lesa humanidad, aquí donde están los perpetradores no hay colaboración real y efectiva que impulse. Claro, la situación es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y ahora qué? Todo ello, además, en el marco en el que, como ya también ha dicho Sol, se producen cada vez más pronunciamientos de organismos y de instituciones internacionales, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas, el Comité, el Relator Especial de... ya han sido dos informes de dos relatores diferentes sobre los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Hay otro informe de la Comisión del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, que también tuvo una visita a España en concreto para el tema de robo de menores. O sea, todo eso en un ámbito en el que todo el mundo le está diciendo al Estado español, estas son sus obligaciones internacionales, cumpla con ellas. Y seguimos igual. Entonces,
Hasta aquí es como, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cuáles son los problemas? Hemos dicho, tenemos la ley de amnistía, nos dicen que la ley de amnistía está en vigor, niegan la calificación del crimen de lesa humanidad y, por tanto, declaran los delitos prescritos. Y quizás el otro de los problemas que enlaza con todo es que no tenemos un marco regulatorio, en el caso de bebés robados y tampoco en el resto de crímenes, un marco regulatorio que permita atender a la entidad y a la forma en la que se ha cometido. Y ahí surge el proyecto, la proposición de ley de bebés robados, que se presenta en el Congreso, se firma y se registra en la primera vez en el año 2018. En noviembre del 18 se aprueba la toma en consideración por unanimidad, se aprueba incluso después la tramitación de urgencia, pero las Cortes se disuelven y recae. Llega la nueva legislatura, otra vez se presenta la toma en consideración, esta vez no por unanimidad, hay un partido que se opuso, y llevamos pues desde el 2020 ya un año y medio en trámite de enmiendas. Entonces, es una ley que es esencial, reconoce a las víctimas como tales, dota de una serie de organismos como una fiscalía especializada, una policía judicial también especializada, una comisión sobre el derecho a la identidad, y le dota además a estas entidades y a estos organismos de los mecanismos necesarios, como un censo, una base de datos, un banco de ADN, cosas que ahora no existen y, si no se registran, impiden que se realice una investigación efectiva o no. Decía Soledad antes, no sabemos si el robo de bebé es crimen de lesa humanidad, no es crimen de lesa humanidad. En Argentina ya he dicho que así se ha calificado. Y ahí, claro, es que hay que investigar. Ese carácter sistemático no surge de la nada. Nadie ha dicho nunca que todo caso de bebé robado sea un crimen de lesa humanidad. Pero para intentar conocer, averiguar hasta dónde tuvo ese alcance y esa conexión de las instituciones, se tiene que producir una investigación real y efectiva, lo que hasta ahora no ha ocurrido. Y esta ley permitiría, dota de esos instrumentos que hacen falta. Por lo tanto, ya voy a concluir simplemente diciendo, bueno, que yo creo que ya va siendo hora de que el Estado asuma su responsabilidad, no deje todo en manos de las víctimas y de las asociaciones, impulse y lidere, piense realmente cómo quiere reconocer y de una vez devolver esos derechos que se le vulneraron. En su momento se le vulneraron porque eran víctimas de un crimen y ahora están siendo víctimas del olvido de parte de la sociedad, de ignorarlos por parte de ciertas instituciones también y de ciertas autoridades, y que yo creo que ya necesitan ese reconocimiento que les afecta no solo a ellos, sino a todos nosotros, a toda la sociedad, porque la forma en la que se asume un pasado tan doloroso denota también la calidad democrática de un Estado en concreto. Lo vamos a dejar aquí. Perfecto. Creo que nos vamos guardando todos muitísimas preguntas aquí no tinteiro para soltar despois a ver si temos un bo anaco para facer as preguntas. Toca o turno agora, toca quen da agora dentro deste bloque para falar con Marga Rodríguez, que é filla dunha víctima galega de roubo de bebés. Ela vai nos contar a súa historia, se aparece en pantalla en algún momento, por favor, de como vivo con 12 anos a desaparición forzada do seu irmá Josiño, aunque xa lle puxeran nome, cando naceu. Como reaccionou a súa nai, como reaccionou o resto da familia e como ao longo dos anos foronse unindo esas pezas do puzzle que foron encaixando e para dar sentido a unha historia que para eles, cando aconteceu o que aconteceu, non o tiña. Grazas, Marga. Hola. Que tal? Sabemos que explicar públicamente estes feitos é moi duro para ti, incluso que tes algunhas reservas, porque efectivamente sair públicamente a contar todas estas cousas pois fai que, o mellor, algúns datos, algúns expedientes, alguna documentación, pois, de repente desaparece, verdad? E entón, bueno, pois, de novo, grazas por rachar co silencio e facer que estes casos son reais, que ti eres un deses moitos casos e que a túa, e o gallá que a túa historia sirva para que moitos de nos entendamos máis e que moita xente tamén se teña valentía tamén de salir públicamente a facer forza con isto. Deixo echa a palabra. Moitas grazas, Marga. Moitas grazas a vos. Escoitaseme ben?
Sí. Pois moitísimas gracias por permitir dar voz a unha desas iniciadas da que falaban hai un cachiño, que é a miña nai e que é unha de moitas mulleres desas silenciadas. Conta a experiencia persoal, porque o marco xurídico, histórico e social xa o deixo ben claro, xa o deixaron ben claro Soledad e Maite. Ben, eu en marzo de 1966 era unha irmã que ia ter un irmánciño. Sabíamos que ia ser un neno e era o terceiro fillo de unha parella que xa tivera unha nena en Pontevedra e outra con cesárea, unha filla de parto natural, de tal maneira que era unha muller que sabía ben o que era ter unha criatura. Tiña 32 anos, acabábamos de chegar de Suiza e quedara embarazada. Mía nai non tiña ningún problema no embarazo e foi ingresada do 2 ao 5 de marzo de 1966 no Hospital Almirante Vierna de Vigo, o coñecido Pirulí, e o día 3, o día seguinte de ingresar, ten un neno. Chegamos a saber que nacera vivo. Meu pai, como todos os pais, sobre todo por ter un varón, xa vos imaginades, nesa época xa comprara puros para celebrar na empresa, e nos estábamos, a todo mundo que pasaba nos, digo, mi irmán e eu, porque eu tiña 12 anos e miña irmán 9 menos, celebrando que chegaba o xiño. O día 4, o día seguinte, de repente, unha veciña que era como pues, da familia, foi a visitar, porque supoño que ninguén se atreveu a decirnos nada, en principio, polo contentas que estábamos de ter ese irmanciño. E nos dixo, mira, es que el niñito está un poquito malito. Era andaluza, coa súa gracia, como puido, contounos eso, era difícil para nos encaixar, pero bueno, estaba malito, estaba nun hospital, malo sería. O día seguinte ninguén non nos di nada. Meu pai supoño que eu non recordo palabras del naquel momento, claro, era unha nena e eu non era capaz de imaginar o que había detrás daquel neno malito. O día 5, 3 días despois de estar ingresada, chega a miña nai e se senta nunha silla e chora, só chora, só chora, só chora. Entón eu... Desde eses 12 anos, e xa pasaron 56, mi irmán tería o 3 de marzo deste ano 56 anos, pois fun convertíndome en de filla en memoria da miña nai e recollendo todos os datos. Ela decía que ela vira o neno, que o vira vivo, que o vira que tiña o peliño claro, como con riciños, que non entendía, lle preguntaba como a madrona entón, e non entendía como un neno que la vira, e que escoitara chorar, de repente se puxera maliño, que a explicación que si fora o cordón, que o afogara, bueno, unhas explicacións que a ela non lle cadraban. Entón, antes de vir para casa, antes de darlle alta, dice, vale, eu vou para casa, pero vou con meu fillo. Así que, por favor, modades. Mujer, usted para que lo quiere, porque va a disgustarse más, ya tiene a dos niñas. Bueno, pues digo, é igual. A miña nai, estando en Suiza, morrerá allí a súa nai, a miña boa. Entón, ela dixo, quero enterrar a criatura ao pé da miña nai. E tanto insistiu que lle deron a meu pai unha caixinha, que é unha especie como de caixinha de zapatos, decían eles, non? Eles porque foi con meu avó a enterralo. El non viu o que había na caixa, pero el, co tempo, me dixo que ese tamaño dun bebé levado a termo, que non podía ser, que a caixa era moi pequena e que non podía ser. Eu dicía, papá Petrich, eso neno, non, lo vio o abuelo. Entón, decía que estaba envuelto como nunha gasa e en papel, e se embrullado así, non sei como. E deron un papel, o famoso papel que nos enteramos logo, un papel amarelo que tiña que entregar ali, un papel rosa con que el se quedaba. Eso que pasou do tempo, pois efectivamente perdeuse. Entón eu ia grabando o que se decía, o que se escoitaba e formándome unha idea, porque a mí non me cadraban as cousas co tempo, consigo caen nas miñas mans
a revista Interview, donde a periodista María Antonia Iglesias saca tema dos derrubados con reportero gráfico Chema Gallego, creo que se chamaba, e eu recordo aquela imaxe daquela foto daquel bebé de negrido que decían que entregaba as mamás, as que lles morrían os, supostamente os críos, e eu decía, pasaría algo parecido co meu irmán, e sempre estabas con esa lideira, porque algo que non es capaz de quitar da cabeza nunca. E co tempo, inda que miña nai non o trataba de unha forma tráxica, porque era unha muller sa, alegre e guapa, decían, creo que eses elementos foron os que fixeron que levaran a criatura, pois, supoño que me darán a razón, decía cousas como, por exemplo, bueno, ahora Josiño tería 15 anos, ahora Josiño tiña 20 anos. Entón, cada vez a memoria se iba ensanchando con máis datos, o que si era certo que ela perdeu a voz, sempre me chamou a atención. Era unha muller que cantaba despois de todas nas reunións familiares, ela cantaba. E desde ese día perdeu a voz e nunca máis cantou. Empezou a ter problemas de voz, de perder a voz, e acabou tendo problemas graves de tiroides. Eso sempre o teño na cabeza, hasta que desapareceu por un cancro, ¿no? Nese tempo, ela ingresou por distintos motivos, operou, e eu sempre ia ao hospital a instancias dela a pedir informes. Entón, eu pedía informes do que tiña, de todas as especialidades. Pero até aquí, que non me daba de ginecoloxía. Dice, pero por qué? Si o neno naceu e morreu, claro, eu ia medranza, xa tiña capacidade para ir a atención ao paciente e pedirte. Non sei si por aburrimento deles ou meu, o que sexa, me chegaron a dar un CD co histórico da miña nai no Hospital Xeral. Pero nunca, nunca aparecía que miña nai ni siquiera estivera en ginecoloxía. Cheguei a pensar que xa non tiña nin nai, porque aquelo era increíble. Os datos exhaustivos que había en todas as especialidades e cero patater en ginecoloxía. Ben, co tempo hai unha presentación en Vigo de un libro que trata sobre o tema de bebés roubados. No coloquio me chama a atención que en vez de preguntar a xente porque trata determinados temas, só se fala de bebés roubados. E de repente hai un rebumbio e un señor se levanta e di, ah, por cierto, yo tengo, bueno, digo as palabras máis ou menos que recordo, yo tengo esa misma experiencia aquí en el Hospital de Vigo, porque a mí una niña que nació en 1975 nació muerta y a mí me parece que esa niña no está muerta. A mí me dieron una cajita envuelta, bueno, eu xa non quixen escoitar máis toda unha vida en 5 minutos. Tómate teu tempo. É a vida non só a miña, sino da miña nai e da miña familia, e sei que é a mesma que pasaron moita xente, non? A ver, canxis. E di unhas palabras, e o señor non o vira na vida, se levanta detrás de min, e di as mesmas palabras desa caixa donde iba supostamente meu irmán. E el estaba describindo que lle pasara con unha nena no Hospital Xeral de Vigo no 1975. Entón, empezou a haber un rebumbio e unha muller se dá a volta e di, non os podeis imaginar lo que allí pasou. Bueno, nese mare magno todo o mundo vai a preguntar a esa muller que resultou ser un auxiliar que traballara no Hospital Xeral, e claro, todo o mundo lle foi a preguntar, era unha muller de 80, non sei cantos anos, e supoño que se viu agobiada e contestou o que puido contestar, pero nada máis. Ben, chegamos a coñecernos, nos reunimos aquí a partir de esa presentación do libro, chegamos a reunirnos, bueno, digo aquí e ali en Vigo, porque ahora non estou en Galicia, distintos derrubados de todas as idades, de todos os anos, e empezamos
a retomar de novo as investigacións, de novo fomos ao hospital a investigar, non che daban nada, fomos a capela do hospital a ver si era, aprendimos o que era un legajo de aborto, ali non aparecía para nada o crío, e se tiña un día tiña que estar bautizado, me decía, e tampouco aparecía, fomos ao registro civil, nada, en Vigo, en Pontevedra, nada. Cheguei a ir, que foi o que máis me gustou, o cemiterio, porque se realmente o levaran ali, tiña que haber un libro de registro. Por certo, que a frase de hubo un incendio ou hubo unha inundación é algo que escoitamos moito, pero eu non me creo nada nin do incendio nin de inundación, sino de eses arrasadores que non tiveron escrúpulos de ningún tipo. Conseguín ir ao cemiterio, pedín os libros de registro, encontrei a esa miña avoa que morrera mentras estábamos en Suiza, donde miña nai quería enterrar o neno pedela. E se supoñía que 3 anos despois, que cando chegamos, pois tiña que estar aí ese registro do meu irmán, e para nada, non aparece para nada. Co tempo, xa te das conta que te tes que convertir, que esa memoria se te que convertir en voz, tes que falar, que difícil a boca se seca, e é complicado porque queres condensar, primeiro, que viviches ti, e en segundo lugar, que cando te encontras coas demais familias, mellor dito, ves que todas pasaron igual, e ves que todas foron silenciadas. Que forza non terían para silenciar a esas persoas, a esas nais? Pais e nais, porque había pais que non eran tampouco quen de explicar o que pasara. Ben, co tempo, despois de facer todos eses seguimentos, temos un documento e me entero de que a supervisora no hospital naquel momento era unha religiosa. E sigo escoitando, buscando e leo, e está relacionada con unha congregación religiosa vinculada a bebés roubados ou levados irregularmente, non sei como calificalos, como que irades, vinculada a ese tema, a súa asociación. Co tempo, porque tú fas un proxecto de vida e vives e fas toda a túa vida, pero ese tema, esa sensación de injustiza, non a podes borrar. Tens que vivir con eso. Hai momentos de máis calma onde queda eso relegado, onde non falas con ninguén, pero a pouco que unha espita sobre ese tema se acenda en televisión, en prensa ou onde sexa, ti de novo volves a activar a túa memoria e buscas e pensas como podes dar resposta a túa nai. Esa pregunta que quedou no aire, como a podes axudar? Ela xa está morta, pero eu estou aquí. E meu pai, que viviu máis anos, co tempo fun quen de falar con él, e si falou máis claro naquel momento, e si conseguín facer o ADN, que me deixara facer o ADN axudada por unha cuidadora que tiña, pero o levamos a un laboratorio de ADN español que, polo que me dixeron, pois solo vai para atrás 2 ou 3 xeracións investigando. Entón non hai moito por donde buscar. Naquel momento, estamos falando igual de 2013, abro, decir, buscas por donde ti podes furar para buscar, porque a resposta está en algún lado. Vivo ou morto, meu irmán existiu, seino. Entón, creo que alrededor de 2013 fixemos, eu polo menos algunhas persoas, abrimos unha ficha na páxina My Heritage, unha páxina de Estados Unidos, donde podes, como se chama, facer a xenealoxía familiar. Por distintas razóns e porque o cancro aparece outra vez nas nosas vidas, no da miña nai, na miña, en fin, deixas eso, tens que atender o prioritario, en fin. E co tempo, pois, volvelo a retomar, volvemos
a entrar y pensando, digo eu, ¿qué puedo hacer? Entonces decidí en esa página, falei con un irmán de mi pai, el único que ten vivo, y con una irmán de mi nai, que yo le regalaba ADN, que yo creía que podía servir para buscar a mi irmán. Accederon y efectivamente ahora en la árbore genealógica tenemos 3.600 personas de la familia que aparecieron en Chile, en Uruguay, en Argentina, se vinculó a las distintas ramas de la familia entre Vigo, Santiago, Vila García, encontrámonos muchísimas árboles genealógicas e ao meu ADN, o primero, os dos meus tíos aparecieron, pero o meu se perdió. Eu ya estaba pensando, ni vos imaginades, no peor, ¿no? Pero nada, teimuda, reclamei a correo, reclamei a Mayoritas en Texas, en Houston, que es donde está o donde está, y me mandaron un novo. Y nada más saltar o meu, porque o colgan en línea, pois me escribe unha criatura que é filla dunha bebé roubada. Xo, non podedes imaginar o que me supuxo eso. E logo digo, mira, temos unha coincidencia genética moi baixa, pero damo o teléfono da túa nai e cando teña máis datos me poño en contacto con ela. Pero a día de hoxe tengo que confesar que non fun quen aínda de falar, porque non sei se ven pola rama materna ou paterna, pero que non podemos estar quietas, eso é algo incontestable para todas as persoas que creo que nos roubaron unha criatura. De a pouco, as coincidencias genéticas nesa página van saltando e eu non perdo a esperanza. Hai outro caso que ten un ADN, unha coincidencia genética conmigo, que tampouco sei se é polo pai ou pola nai, de unha persoa que está claro, que está buscando a súa familia, porque non fixo árbore genética, só se meteu nesa página para facer o seu ADN. E buscando coincidencias, eu atopei de quen é fillo. A día de hoxe non yo puden decir, porque non son quen de decir esas cousas, porque supoño que les xa se atoparán. Dun documento que vos falaba, hai dous... Marga, aproveito este petisco de agua que te estás a tomar para intentar pedirche un pouco de brevidade, porque así, a ver si nos dá tempo polo menos algunhas preguntiñas aquí na sala. Dúas frases, xa estou para rematar. Tiña un guión, pero xa estou rematando con él. Nese informe de parto da miña nai, hai dous ginecólogos que non sei a súa implicación, a implicación directa que teñen nese parto. O que sí podo decir é que eles, eses dous ginecólogos, teñen sendas placas en Vigo. E que me interpelan continuamente, a mí e a miña familia. Mi irmán non existe, miña nai tampouco. En un informe, diante do nome da miña nai, hai unha flechiña que pon distocia social. E seguro que Soledad pode vos explicar moi ben o que é iso. Quero decir que cando viron a miña nai, xa decidiron que ese bebé non ia ser para a miña nai. Co tempo entendimos que era distocia social, sei que hai máis casos donde aparece ese epígrafe, e non era un neno que procedera dunha familia desestructurada, era un neno máis que desexado, e xa nos ensinaron a querelo antes de nacer. Polo tanto, distocia social é algo que les puxeron para quedarse con neno. Nada máis, creo que... Moitísimas gracias. Grazas, Marga, pola forza, pola loita. Por favor, mantente aí, porque probablemente has algunha pregunta.
Non sei se en sala hai algunha pregunta para calquera das nosas tres relatoras. Non. Bueno, aproveitamos cinco minutiños e se alguén quere preguntar, me corte, por favor. Pero realmente o que estades todas a poñer de manifesto é que hai unha grave situación de desamparo. Quero decir, Amnistía Internacional incluso falaba, perdón, deixademe que lea, que a falta de resposta ante estes feitos alcanza o umbral da tortura para as familias. Non sei que me podedes decir con respecto a isto, sobre todo por esa situación que decíades antes vos, de ano e medio que levamos nun impas e que os ministerios no goberno central se están a pelotear a situación, dicindo non, vai a presidencia, vai a xustiza, vai a servizos sociais, bueno, ao ámbito social. Que o que pasa? Cal é esa vosa visión? Bueno, en realidad, claro que tiene razón mi Amnistía Internacional cuando califica las consecuencias, ¿no?, de estos delitos para las víctimas, como que estamos sufriendo realmente una situación de verdadera tortura, pero es que además, según los estándares internacionales forenses, es que es así, no es una sensación. Tenemos un caso, una compañera que hicieron un estudio, un peritaje, ¿no? Y el resultado, la conclusión es que las consecuencias emocionales, psicológicas, sufridas, eran compatibles con la tortura, ¿no? Y evidentemente creo que es una situación de extrema gravedad, porque estamos hablando de situaciones que se están prolongando durante décadas. Es decir, cuando un niño, una niña desaparece, claro, tengamos presente que desaparece hace muchos años. Entonces, esas sensaciones, primero, de duda de si ha fallecido o no ha fallecido, te convencen o convencen a nuestros padres de que efectivamente ha fallecido. Las mujeres que tienen ciertas dudas son silenciadas de nuevo, ¿no?, porque incluso algunas fueron amenazadas con la idea de ser ingresadas en la planta de psiquiatría si seguían diciendo que su hijo estaba vivo. Toda esta situación que se va prolongando durante décadas tiene después unas consecuencias emocionales, también físicas. Nosotros hemos hecho en la asociación un estudio que demuestra que las consecuencias tanto físicas como emocionales, sistémicas, del robo de bebés, esta violencia tan grave, es compatible o es comparable, es comparable, compatible, comparable con las consecuencias que tienen ahora mismo físicas y emocionales las mujeres víctimas de la violencia de género. Es decir, que os podéis imaginar lo que esto supone, ¿no? Esta situación parece que los únicos que no están teniéndola en cuenta son los poderes de nuestro Estado, ¿no? Porque, como decíamos, organismos de Naciones Unidas, organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional, el Comité contra la Desaparición Forzada, el Grupo de Trabajo, también el Grupo contra la Tortura, también fue uno de los mecanismos que firmaron la carta al Gobierno, están diciendo todo esto. Con la ley nosotros pensamos que esto podría tener una solución. No es que fuera la gran solución, pero sí sería una puerta abierta a esta reparación y a recuperar esos derechos a la verdad, a la justicia, ¿no?, a la reparación y, obviamente, a las garantías de no repetición. El problema que estamos teniendo es ese parón en el trámite de enmiendas y, como tú decías, María, estamos llamando a la puerta de los ministerios, que son, sobre todo, el Ministerio de Justicia, el que tiene la máxima responsabilidad para que se cierre el trámite de enmiendas, dando instrucción a la mesa del Congreso, y estamos yendo de un ministerio a otro como si esto fuera nos van trasladando como si fuéramos la pelota de un juego de ping-pong, ¿no?, de un partido
de tenis. Ahora mismo lo que estamos esperando es una nueva reunión con la ministra. La hemos pedido expresamente no con sus asesoras, sino con la ministra de Justicia, para saber exactamente dónde estamos y, sobre todo, qué es lo que van a hacer. Si van a dar luz verde a esto, saber cuándo. Si van a decir que no, necesitamos también saberlo. Queremos una respuesta clara, directa, no para hacer otra cosa, sino para hacerla de otra forma y de otra manera. Perfecto. Non sei se hai algunha pregunta máis, creo que xa podemos deixalo aquí e despois podedes aproveitar, dende logo, o momento do café para abordar a todo o mundo e facervos preguntas cruzadas. Entón, vamos, moitas grazas, Soledad, moitas grazas, Maite, moitísimas grazas, Marga, dende Tenerife. De verdad, moita sorte na túa búsqueda. Sabemos que Marga busca o seu irmán, nacido 3 de marzo do 66, no Hospital de Vigo. Por favor, aí estamos. Gracias.